Históricamente, Puebla ha tenido diferentes hermanamientos por nuestra cercanía, por nuestra identidad, por muchas cosas que nos logran hermanar. Pero hoy lo hago con un gusto muy especial por llevar este hermanamiento con un gran amigo. Y quiero decirles que seguramente no se había logrado esta comisión de ordenamiento metropolitano porque no había la voluntad. Hoy aquí tenemos la voluntad de hacerlo. Estamos en este lugar, sobre todo los tlaxcaltecas, para decirle a Puebla que estamos dispuestos a colaborar con ustedes, a tener esa voluntad y conformar esta comisión de ordenamiento metropolitano que logre, desde luego, resolver los retos que ya presenta esta región en el tema metropolitano. Ha faltado que nos organicemos, ha faltado un orden para poder escuchar también a los diferentes municipios y hoy pues es una gran oportunidad. Celebro esta comisión que hoy se inicia con este esfuerzo de ambos estados y solamente me resta refrendarles nuestro respaldo total para este estado, para que juntos podamos lograr que esta comisión realmente brinde los frutos que tanto esperamos.